Recordemos siempre que somos hombres y mujeres al servicio de la nación, siempre leales al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, quien es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, siempre leales al licenciado Andrés Manuel López Obrador y con ello al pueblo de México y a su voluntad expresada democráticamente. Todos, Ejército, Fuerza Aérea y Armada, trabajamos en la misma dirección y todos honramos las instituciones nacionales y los símbolos patrios. Hemos demostrado lealtad en más de un siglo de vida institucional. Somos leales y lo seguiremos siendo, siempre con respeto y apego a la Carta Magna que nos legó la Revolución y a las leyes que de ella emanan. Nuestra madurez institucional está fraguada en el apego al Estado de Derecho y a la subordinación al poder civil. Señor presidente, no defraudaremos su confianza. En su gobierno se nos han encomendado nuevas tareas. Tenga la seguridad de que los soldados y marinos nos sentimos orgullosos y honrados de que así sea, y las hacemos porque sabemos que esos esfuerzos están encaminados a la transformación de México que usted dirige. Respaldamos su proyecto de gobierno con lealtad, profesionalismo y honestidad. Somos leales y guardamos profundo respeto a la institución presidencial que usted representa al haber sido elegido en un proceso democrático y transparente. Le refrendamos el principio esencial de las Fuerzas Armadas de ser siempre leales. Reitero a todos ustedes que las Fuerzas Armadas seguirán sirviendo con lealtad a México, a sus instituciones y a nuestro Comandante Supremo.